Hola Nakama, aquí Fanzo, les traigo mi reacción a este capítulo 15 de la segunda temporada de Mushoku Tensei, que ha llegado otro domingo de Padre Shoku y pues toca ver cómo avanza la cosa, ya que hemos tenido dos capítulos bastante tranquilos, bastante bonitos por ahí con todo lo del tema del casamiento de Silphy y Rudeus, pero sabemos que por aquí pronto tiene que escalar a otra cosa, así que veamos qué nos dan hoy. Y claro, dicho esto, espero que disfruten mucho la reacción, por favor no olvides dejarme tu buen like y comentario para ver este video y ahora sí, vamos a la reacción. ¿Quién? Se me ocurre que sea Paul. ¿Qué más podría ser si no? O sea, que no puede ser nadie más, creo. ¡Ojo! Tengamos diferencias. Andan por allá. Míralo. Uff. Capitulazo ya, capitulazo. Ya tocaba. ¿Cierta persona? ¿Ruger? ¡Sí! Oye, no me esperaba que trabajen juntos. Pero no se lleva con nadie. Sí. Sí, ya me hizo una idea. Aunque bueno, en la postal del anime, pues ellas salen ahí con él, así que... es una gran sorpresa. Le va a tocar ser padre. Claro, no lo haría así, ¿no? Pero... ¿Rudeus? Toda una esposa. Ah, le tiene que contar. Que van a ser padres. Eso es bueno. No, tienen espacio de sobra. Mira, lo está re feliz. ¿En verdad harían eso? Desarrollo, pa. Como que sea mucha alegría todo lo que piensa. Ah. ¿Qué podría hacer? El de pantanos. Ah, interrupción. Sencillo. Sí. Obvio que le sirve, si eso le falta. Por más que ha estado estudiando. Qué ofertón. ¿Sigue sin entenderlo? Creo que va por ahí. Tiene que trabajar en ello. Es importante. Pues sí, está bien.
Es que eso tiene que ser dificilísimo. Y Rudeos va y dice que es sencillo. Igual seguro podrá. La desconcentra. Habrá que probar. ¿En verdad? A la de la pelirroja de la parte anterior. Nada, todo un romántico. Pero no sabía eso de que se dificultaba. Un mes. Mira tú. Debería. Un smartphone. Como que en teoría. No falta que exploten todo el continente otra vez. Ya lo dejó perdido. Algo así. A ver qué pasa. Podría haber un gran avance aquí. ¿Verdad? Como que algo falla. ¿Eh? ¿Algo estaba mal dibujado o qué? Qué raro. Como que estaba cerca, pero falló ahí. Ay, pobre Nanahoshi. Tanto que chambea e investiga ahí. Nah, está toda desanimada. Bueno, lo intentó. ¿Cómo la podría animar? Es que no hay nadie que ayude en eso, porque ella es la experta. Sí. ¿O no? Tan frustrada quedó. Se tiene que detenerla, se va a lastimar. Pobre Nanahoshi, es que... No la aparentaba, pero está demasiado. ¿Cómo se la ve? Oh, la carga. ¿Quién puede ayudar? El macho. Piensa Nova. Está agotadísima. Ya lo sabe todo.
¿Cómo que feo? Se refacha Rudy. Todo hospitalario, a todo el mundo lo lleva ya. Pero sí es verdad. El pianito dramático. Tan lindo, Rudy. Mucha comida. Yo lo veo feliz. Eso me alegra. Qué diferencia de cuando la encontraron. Ni hablar sabía. No creo. Consejazo. No sé si es toda solitaria. Solo está metida en eso. Por ahí detrás, ¿cómo me parece tanto, Paul? Uy. Me imagino quién le habrá dado eso. O también está igualito. Uno muy feo. Mejor. Qué buen amigo Sanova. Eso es verdad. Ay. Pero qué mal se la ve. Está muy descuidada. O sea, no tienen que solicitarla. Tienen que obligarla. Yo estaba pensando en la bañera también. Ella dijo que quería eso. Da la idea de que sí. La verdad es que va a estar muy difícil, pero... También solo lleva 2 años, o sea... ¿De qué podrían ayudar ellos? ¿Está el robot de ahí? Bueno, no robot, pero esa cosa. Sí, supongo que quizás puedan avistar algo a pesar de que no sepan. Pero Cliff, todo basado. ¿Compuesto? Ah,
Sí, ahí está. Ah, quizás lo que usaron en ella sirva de base. Ajá, tiene cosas. Me imagino que para el funcionamiento. Un genio. O viene de otro mundo. Sí, es extraño. Uf. Así cualquiera se motiva. Grande la abuelita. Puede ser una solución para facilitar. Ey, Cliff, las manos. No, pero pobrecita. Parece una viejita. Ah, eso es lo de superponer y compuesto. ¿Lo entendió? Uy, cómo le regresó el brillo. ¿Cómo le cambiaste la voz? Le faltaba amigos. Y otra vez, le faltaba amigos. La verdad es que Cliff, cada vez demostrando más su valor. Aunque cuando se presentó, eso se decía, que él era un genio. Si es que había alguien que entendía lo que le faltaba a Hoshi, era Rodeus. Porque él ya vivía esa vida. Y mira, y duermen ahí para acompañarla. Me ha gustado mucho de este capítulo eso. A ver. Eso que están pegados con cinta. ¿Qué lograrán? ¿Van a lograr algo? ¡No! ¡Pero ya tienen todo el principio! O sea, puede que solo sea una botella de plástico, pero el hecho de que lo hayan logrado ya es... ya es como la comprobación de que pueden. Obvio. Ya tiene la base de todo. Ah, pero la cara que pone. Me parece. Al fin se la veía también reunida con los demás. No sola metida ahí allá arriba, en su habitación. Resumen del capítulo: panas. Sin la máscara también. Cuando fue a lo de la boda, estaba con la máscara todo el tiempo. Como que ya confía en ellos. Silpi se durmió. ¡Nakegod! Y con el soundtrack de fondo. Nah, es que Rodeo es un dios.
¿Otro ending? Me sirve. Lo malo es que parece que no va a tener visuales. Pero para la playlist me sirve. Pero qué instrumental. De pronto si es una sello quien lo canta, no estoy seguro. No sé si es Nanahoshi. Creo que sí. Ahí hace mención que canta alguien. Puede que sea Nanahoshi entonces. O sea, la sello. Interesante. A ver, Ekuro. Habría que ver la letra de esto porque pinta bien. Me gustó mucho el tema. Qué bien. Quedaba algo. ¿O será que llegaron? ¡Llegaron! Las bestohermanas. No les quiero abrir. ¿Verdad que no se iban bien? Y está Ruiger, no me la creo. Se va a ver con Ruiger. Ya no le dijo como antes. Oh, cinema, cinema. Ha pasado un tiempo. Nornyasha. Nah, capitulazo esto. Bueno, hay que decir que qué capitulazo que fue este y cómo me gustó muchísimo, porque volvimos un poquito a lo que yo creo que es el mensaje principal de esta obra, al menos desde el inicio hasta ahora, lo que creo que es lo que tratan de decirnos. Y es que ya sabemos que Mushoku Tensei es básicamente una historia en la cual pues te habla y te invita a aprovechar esas segundas oportunidades, a todos esos errores o arrepentimientos que tenías, pues tratar de arreglarlos, tratar de redimirlos y tratar de buscar un cambio. Así que ese mensaje siempre me ha fascinado esta obra, que pues en su primera parte, su primera temporada, obviamente vimos muchísimo más porque era el momento en el que Rodeo se iba aprendiendo, iba cambiando, y que pues hoy por hoy, inclusive en este capítulo, podemos ver cómo ya es un hombre casado, cómo ya todo el mundo lo tiene él como un punto de confianza. O sea, es alguien con quien se puede confiar, con quien puedes contar, y sabes que pues lo más seguro es que no te falle porque ya ha aprendido. Entonces, básicamente podremos decir que vemos un Rodeo ya cambiado, ya dio ese paso, que obviamente no es que sea perfecto o algo por ese estilo, pero ya es todo lo que él alguna vez quiso ser y que no era, o sea, toda la diferencia que hay de promedio. Así que claro, eso me gusta muchísimo, pero por supuesto que la historia no iba solo de él, sino que por ejemplo también tenemos la historia de Nanahoshi, que es alguien que vive algo similar, digamos, a lo que le pasa a él. Y cuando digo similar, pues obviamente ellos son muy distintos, pero sí, similar en el hecho de que ella también está ahí en contra de su voluntad y pues ella quiere regresar a Japón, o sea, quiere regresar a su mundo, porque aquí no siente que es su lugar. Así que ya sabemos desde que apareció y en la primera parte de esta temporada también se nos contó que ya ha estado con todo tratando de investigar los círculos mágicos, la teletransportación y ver la manera de que si ellos pudieron llegar hasta este mundo, pues seguramente habrá sido así. Entonces lo que habría que hacer es la manera inversa y pues regresar a su mundo. Y claro, sabemos que se ha puesto a trabajar de lleno en eso todo este tiempo, lleva 2 años prácticamente sin descanso investigando, tratando de mejorar el círculo mágico, que la teoría y todo. Y cuando finalmente en este capítulo cree que llegó a ese punto base en el cual ya se puede basar para seguir desarrollando la teoría, o sea, decir, es posible, ya tengo la base, ahora tengo que construir el resto de cosas que obviamente llevarán a que una persona se pueda movilizar a otra parte. Y bueno, más que solo eso, a otro mundo que debe ser muchísimo más complejo. Entonces, pues claro, en el momento en que esto falla, tras todo el esfuerzo que ya había hecho, se rompe completamente pensando en, bueno, simplemente no es posible, no se va a poder, me voy a quedar por siempre en este mundo, y pues ya todos los pensamientos que se me han venido encima, completamente derrumbada, al punto que vimos que se desmayó, que ya, por más que se despertaba, no tenía ganas de nada, o sea, estaba simplemente entregada ahí al fracaso, digamos. Y aquí es donde entra la importancia de lo que dije de Rodeos, justamente porque él ya ha dado todo ese paso y sabe exactamente
¿qué es lo que le puede estar faltando a este entonces? Que Gena Nahosh ha estado tan pero tan centrada en este regresar, en elaborar este círculo mágico, que se había olvidado de que pues ha estado solitaria todo ese tiempo. Al punto de que no tenía el punto de vista de nadie más porque solo se consideraba ella misma como la única experta, por decirlo así. Y aquí es donde Rudeus, invitando a todo el grupo de amigos, Elina Lise, Cliff, Sanova, hasta Julia estaba por ahí creo, pues teniendo un punto de vista diferente a pesar de que ellos no sean expertos en eso pero tienen conocimientos en otras áreas, pues sí que pudieron brindar una ayuda y un análisis diferente al caso para poder llegar a una conclusión distinta. Y por ahí me gustó cómo metieron el tema de la muñeca, que tenía pues obviamente unos círculos mágicos muy elaborados y muy interesantes, hasta difíciles de comprender, así que curioso quién habrá dejado eso ahí, porque como decían, tiene que haber sido un genio. Pero bueno, ese será tema para otro momento. Sin embargo, eso sirvió de ejemplo para entender que en vez de hacer un círculo tan complejo, lo que podía hacer era simplemente suponer diferentes círculos para formar ese ejemplo, lo cual así no se sobrecargaba un solo dibujo como un circuito. Entonces, al momento en el que Nanahoshi ve esto, regresa de inmediato, se da cuenta de los errores y de lo simple que podía hacer, pero que ella no podía verlo porque estaba tan centrada y que pues le faltaba alguien más, alguien que dé una segunda opinión. Porque sabemos que ni siquiera a Rudeus realmente le contaba las cosas. Por ahí le explicaba casi al círculo para que tenga conocimiento, pero ni siquiera es que le daba mucha información o cosas así. No le preguntaba nada, básicamente solo usa su maná. Entonces me gustó muchísimo ver ese cambio en Nanahoshi, cómo ya va sin máscara con los demás, cómo sale un momento que a celebrar, que a pagarles la deuda y bueno. El hecho de que se integre eso me gustó mucho porque es cierto, en la boda ella fue, pero estaba como por su lado, inclusive con su máscara y bueno, siendo silent. Así que buenísimo todo eso. También tenemos una actualización de Paul, que se encuentra movilizándose, que ya tienen pistas de Zenith y que están yendo por ello, y que claro, pues tiene a sus dos hijas que no las puede llevar porque puede ser peligroso, así que se lo ha delegado a Rudeus, que ya sabíamos que ellas de alguna forma terminaban ahí, y pues es de esta forma. Y lo que me encantó es la manera en cómo se conecta todo. ¿Quién las iba a llevar para allá si no podía ser otro que Ruijert? Así que fascinante final, obviamente viendo a Rudeus encontrarse con sus hermanas otra vez y por supuesto con Ruijert, que la importancia que tuvo en su momento me alegra mucho porque va a poder ver a este Rudeus cambiado. Así que capítulo brutal, lo disfruté muchísimo, pero así muchísimo, y esta es la magia de Mushoku Tensei. Pero ahora me interesa mucho saber qué pensaron ustedes del capítulo, cómo vieron todo el tema de Nanahoshi, lo que está pasando con Paul, lo que pasa por ahí también con las hermanas que ahora van a formar parte de la familia con Sylphie Rudeus. Y bueno, cualquier otro detallito, cosa que se hayan saltado, que no se spoiler, ya saben que la pueden dejar aquí abajo en los comentarios que yo los voy a estar leyendo. Y esto ha sido todo por mi reacción y yo espero que la hayas disfrutado mucho. Por favor, no olvides dejarme tu buen like y comentario para apoyar este video. Y claro, también te invito a suscribirte para que no te pierdas de más contenido. Y por último, te recomiendo seguirme en todas mis redes sociales, que ya sabes que tienes esos enlaces aquí abajo en la descripción. Entonces, espero verte en el próximo video y ahora sí, me despido. Fans out.